Jorgito Barrio, bueno, a pesar de todo lo que pasó en el entrenamiento, que lo hablábamos en algún momento del sábado, sabías que el auto estaba para pelear la clasificación, de hecho lo hiciste, qué poquito que faltó. La verdad que sí, queda ese sabor agridulce de decir, fue nada, gracias Archie, fue nada lo que faltó, 18 milésimos en la pista de 1 minuto 53, son casi 120 segundos de vuelta y se definió por 18, entonces queda la mojada de oreja ahí, que bueno, teniendo en cuenta, a ver, uno es deportista y por eso se calienta, ¿no? Pero si se pone a mirar el vaso medio lleno, que te diría que es el vaso lleno entero, pude salir a clasificar, pudimos eliminar el problema que nos estaba complicando y pudimos solucionar todos los otros problemas que tuvimos, que fueron varios, y hicieron que directamente no pudiéramos girar, ¿no? Y fuéramos directo, sin tocar el auto, sin experiencia propia, a clasificar, y el auto se desenvolvió muy bien, tenía un excelente auto, que la verdad que eso, me permitía hacer pole, y se escapa por nada, era casi que aleatorio, es como jugar la ruleta, quien de los tres la hace, una pista así, con tantas curvas y con la temperatura que hace, que tenés que predecir en medio de la vuelta cuánto se cae, era jugar a la ruleta quien hacía la pole. Se peleó la clasificación, se pelea la carrera, más allá de que tiene la alternativa de pasar por los boxes, la temperatura que seguramente va en el momento de la final. Sí, por mi parte tengo que hacerlo mejor en la primera parte de la carrera, para no ser tan dependiente de la parada. Tuvimos un fin de semana complicado en general, por ende los chicos no han podido practicar tanto y bueno, entiendo que lo van a hacer, lo que queda de día y mañana lo van a seguir practicando, pero bueno, me dejaría más tranquilo poder tener una excelente primer mitad hasta la parada y poder parar lo antes posible, asegurarse de que no salga un pescar. Nada, ojalá poder tener una buena largada, primerear a Chelo, que hizo un excelente pole. Esa sería la idea. Cambiar unas cosas de la embrague, tendría que hacer una prueba de largada para ver cómo se encuentra, pero en general se largo bien con esos autos, me siento cómodo y ojalá mañana poder sacar provecho de eso. Gracias, Jorgito. Dale, gracias a ustedes, cariño para todos. Gracias al equipo SD por el gran trabajo que han hecho. Poder recuperar el auto, que sin duda que era para no clasificar y terminamos clasificando y nos lleva a una segunda posición que es excelente. A los sponsors, a Bremen, a Sagitario, a Lox, a Megaverturas que se suma, a Gaby, muchas gracias. Así que bueno, vamos por un mejor domingo.